Kerry. Deja lo que estés haciendo y ven al puerto. No me hagas esperar. No me digas más, ya salgo. V, ¿esto va a ser la caña? En el puerto de Night City, muelle 4. ¡Unidades abatidas!
Thank you.
V, hay un tecnomante, el Gran Pic, que acaba de aparecer por las Badlands. Y ojalá no lo hubiera hecho. ¿Me sigues? Te envío algunos detalles sobre esa escoria sedentaria. He visto más pintadas de esas raras. ¿Y empiezan a cobrar sentido? ¿Relatan alguna historia? No son más que cartas del tarot. Parece que en mi cabeza ya es un caso perdido. El tarot relata el viaje de un loco. Enséñame lo que has encontrado y te diré cuáles te faltan. Toma. Te quedan dos arcanos, el juicio y el diablo. Diría que se trata de un punto de inflexión en tu vida y está a punto de llegar. ¿Y qué pasa con el loco errante? Silverhand y tú encarnáis al loco. Habéis recorrido un largo camino juntos y sabéis de qué sois capaces. ¿A dónde nos dirigimos? Vuestro destino es el mundo, el último arcano. Ambos habéis liberado una guerra con el mundo, por lo que tenéis dos opciones: ir a por la victoria o firmar la paz. También podemos perder. Sí,
Me temo que es otra opción. Mientras no me salga el diablo, ese me da un mal rollo. Es la carta de los deseos latentes, primarios y la voluntad de sobrevivir. Pues ni tan mal, ¿no? También representa un mundo falso. Esos deseos te pueden jugar una mala pasada. ¿Qué pasa con el juicio? Es uno de tus posibles futuros. Redención, transición, despertar. El ángel con la trompeta simboliza el fin de un ciclo. Una llamada al renacer. Un nuevo comienzo. Gracias. No he entendido ni papa, pero bueno. Lo entenderás cuando llegue el momento. No sabría explicártelo ahora. Lo único que me cuentan las cartas es que tienes 4 caminos para alcanzar el mundo. ¿Cómo? Que la última etapa de tu viaje pasa por el sol, la estrella, la templanza o el diablo. También puedo palmar y no llegar ni a eso. Oh, por favor, no dejarás que eso ocurra. Toma, no puedo hacer más para ayudar. Buena suerte, V. Sea cual sea tu camino.